Con un encuentro entre cientos de productores y ganaderos de la región, así como invitados especiales de Zacatecas, Chile y Colombia, fue inaugurada la edición 2015 del Expo Agro Internacional, así como el octavo Foro del Agua, teniendo como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua. Luis Enrique Bautista Parada, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, dio la bienvenida a los presentes y agradeció por la colaboración para hacer posible este evento, donde hay en esta ocasión más de 100 stands, exposición ganadera, así como foros y mesas de diálogo para los participantes. Además, de nueva cuenta se realiza el Foro del Agua, donde intervienen autoridades, también expertos en la materia y productores, para trabajar en conjunto en buscar estrategias para el uso eficiente del recurso, el cuidado del mismo y el establecimiento de metas en conjunto para el manejo prioritario. Sobre Expo Agro, el presidente del Consejo comentó que hay un panorama positivo, aunque volátil, en especial en los precios, producción y sustentabilidad, cual se ha trabajado desde hace también 8 años y cada vez buscan incorporar a más productores a nivel nacional e internacional para colaborar en el mercado tan complicado que existe hoy en día. Chihuahua actualmente tiene muchos primeros lugares, destacó Luis Enrique Bautista, como es en la producción de manzana, nuez, cebolla, maíz amarillo, alfalfa y la exportación de becerros a Estados Unidos. Pero más allá de ser mayores generadores, lo que se busca es ser también primeros en ventas, calidad y líderes de inversión. Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Pesqueros, David Valderrama, por su parte, reconoció esa oportunidad de la participación de otros países en el Expo Agro Internacional, como Colombia y Chile, que se suman a diversas organizaciones para impulsar el proceso de comercialización. Habló en representación del titular de Zagarpa, José Calzada Rubirosa, quien por motivos de agenda no pudo asistir a Chihuahua, pero refrendó el compromiso de la Federación para impulsar con mayor fuerza el sector en primario y ordenó que se agilicen la entrega de apoyos a los sectores primarios. El Expo Agro Internacional 2015 se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de septiembre, contando con ponencias magistrales de invitados internacionales, foros y mesas de diálogo, exposición de productos agropecuarios, ganaderos y locales, así como la atención de autoridades y organismos en apoyo a los productores.